tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de CETEN. Como sabéis, hoy estamos de cumpleaños, cumplimos 30 años y bueno, pues es un día de celebración y de recuerdo también a nuestro amigo Juan Carlos. Quería agradecer a las autoridades que han tenido a bien a acompañarnos y simplemente, seré muy breve, ahora en el acto veréis lo que hemos preparado, agradecer vuestra presencia también, la cobertura que dais siempre de todo lo que hacemos en CETEN y sin más, doy la palabra a la alcaldesa de Yecla. Estamos de 30 aniversario de celebración del Centro Tecnológico del Mueble y de la Madera de la región de Murcia. Sin duda es una institución con un marcado carácter regional, pero bueno, la yeclanía la lleva por bandera en este sentido. Para Yecla significa mucho el Centro Tecnológico del Mueble. Ha sido quien ha posibilitado, pues sobre todo, la innovación, el emprendimiento, incluso la internacionalización en este primer cuarto de siglo en el que nos encontramos. Y una gran ayuda, desde luego, y un crecimiento exponencial con su trabajo a las empresas de nuestra localidad y sobre todo del ámbito regional. Yo creo que es fundamental que el Centro Tecnológico del Mueble esté en Yecla, no solo por eso, sino porque también, desde luego, es necesario. No solamente lo ha sido durante estos 30 años, sino que sigue siendo imprescindible para los próximos años venideros, como no puede ser de otro modo. Felicidades y enhorabuena al Centro Tecnológico. Muy bien, pues hoy estamos aquí en Yecla celebrando el 30º aniversario del Centro Tecnológico del Mueble y desde el Gobierno Regional tenemos por más que felicitar a este estupendo Centro Tecnológico por la magnífica labor que está realizando en todos estos años en pro de la economía regional. Porque estamos hablando de un centro que engloba, que tiene bajo su paraguas, a un gran número de empresas del sector de la madera y el mueble, empresas que están alcanzando una facturación superior a los 1.000 millones de euros, lo que supone un 3% del PIB regional. Empresas que dan empleo a más de 7.700 personas, lo que a su vez implica el 11% del empleo industrial de la región de Murcia. Y empresas del sector del mueble que están exportando por valor de más de 140 millones de euros, un 10,4% más que en el último ejercicio cerrado. Solamente estas cifras dan una muestra bien clara de la importancia que tiene el sector del mueble y la madera en la economía regional. Y por eso, como decía, no tenemos por más que estar aquí del Gobierno Regional para agradecer la gran labor que el Centro Tecnológico está realizando. Un centro tecnológico que sobre todo se caracteriza por su magnífico carácter innovador. La innovación y el uso de la tecnología es una de las armas fundamentales que tiene este centro tecnológico y que está dando tan grandes resultados. Y por eso, pues hoy, además de rendir homenaje al que fuera su presidente, a Juan Carlos Muñoz, pues hoy queremos agradecer al Centro Tecnológico la gran labor que está haciendo, la magnífica difusión de la economía regional por todos los rincones del mundo y, bueno, pues como no puede ser de otra forma, animarles a que sigan en esa labor y debemos mostrarles todo el apoyo del Gobierno Regional. Bueno, pues buenas tardes y la verdad que más sincero agradecimiento por la invitación a estar hoy aquí en este cumpleaños tan especial. Es un orgullo para mí volver a Yecla. Como Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, comentaba ahora que la última vez que estuve precisamente con vosotros en la Feria del Mueble era Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, pero sobre todo representando al Gobierno de España en un día tan especial. Es especial para los yeclanos, pero yo creo que es especial para toda la región de Murcia y me atrevo a decir que para toda España. Porque el centro tecnológico, este centro tecnológico que conozco tanto y que he visto en distintas etapas de su crecimiento, para mí es un gran ejemplo de innovación y de aplicación de la tecnología a sectores tradicionales. Hace más de 10 años, yo no me atrevo a decir cuánto, pero una de las primeras experiencias prácticas que yo vi de lo que es la transformación de un sector como el del mueble y la madera por medio de innovaciones entonces súper novedosas fue precisamente aquí en este centro tecnológico. Eso fue hace mucho tiempo y tuve la oportunidad de volver a comprobarlo estando en el top de la tecnología, con lo cual de la mejor economía, de la mejor generación de empleo, del mejor posicionamiento, creo que en este caso mundial, en la Feria del Mueble, ¿no? Me acuerdo que os dije cómo puede ser que estéis aplicando este tipo de tecnología al diseño, a la visualización de los modelos. Por lo tanto, es de verdad un orgullo poder compartir este día con tanto sentimiento, además, por el homenaje
a Juan Carlos y por celebrar los 30 años, ¿no? Decir también que una empresa como San Carlos vaya a participar aquí en la tertulia, en el diálogo, ¿no? En la mesa que habéis organizado, siendo Premio Nacional del Diseño 2024, pues yo creo que esto tiene suficiente peso y suficiente envergadura nacional e internacional como para que todo el Gobierno de España apoye, pues hoy, con mi presencia y con todo el orgullo como murciana que soy, esta celebración, como creo que lo hacemos en las distintas fases del centro tecnológico. Yo le tengo mucho cariño a aquella inversión del Plan que os hizo crecer hace muchos años, como creo que son tan importantes cada una de las acciones que estamos haciendo desde el Gobierno central en apoyo a un cambio de modelo económico del que, insisto, el CETEN es un ejemplo vivo y real. Si queremos transformar la economía por medio de la transformación verde, la transformación digital, si queremos seguir transformando la agricultura, el turismo y todos los elementos claves de la economía regional, desde luego la transformación de este sector pasa por la vida y por los éxitos del CETEM. Y dicho esto, la verdad que no voy a contar hoy todo lo de mi cartera, pero sí que para mí, como nueva secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, lo importante es que esa tecnología llegue a la ciudadanía, al tejido productivo, como conseguís desde vuestro día a día, y es un orgullo que en una ciudad como Yecla y directamente como es el Kit Digital hayamos ya traducido en 3 millones de euros en 550 pymes, o sea, no una, ni dos, ni 100, ni 200, 550 pymes de Yecla se hayan visto beneficiadas de esa digitalización de la que, insisto, el CETEN es un ejemplo. Bueno, yo creo que son muchísimas las cosas que estamos traduciendo en realidades en Yecla, como el apoyo del Ministerio de Hacienda, creo que esta misma semana, de 1,5 millones a dos empresas también clave de Yecla, pero yo me quedo con el sentimiento, con la emoción de lo que supone la celebración de hoy, que es ni más ni menos que una economía solvente, una economía robusta, oportunidades para la región y para un sector tan clave para nuestro país. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este preciosísimo Teatro Concha Segura de Yecla. Ese es el primer de los regalos que tenemos, ¿eh? Estar aquí, qué gusto, no sabéis pisar estas tablas. El segundo de los regalos lo tenéis ya en vuestras muñecas, es la pulsera Ajak.
La Asociación AYA, que es una asociación que, a la que hemos donado una pequeña cantidad por cada uno de vosotros y que colabora económicamente con diferentes grupos de profesionales médicos. En nuestro 30º cumpleaños hemos querido ser parte de este movimiento solidario de esperanza para las generaciones presentes y futuras. Soy Lucía Pérez y soy la encargada de guiaros en esta gala de cumpleaños que tenemos hoy con nosotros. Bien, hemos dicho varias veces, de hecho, que estamos de cumpleaños. Y es que hoy hace exactamente 30 años que se firmó el acta de constitución del CETEN. Prueba de ello puede darla Rafa Gil, que creo que está por aquí, que fue el primer presidente de CETEN y firmante de ese acta. ¿Se acuerdan ustedes de cuando cumplieron los 30? Dice, sí, hoy que me gusta a mí el público que me interactúa. habrá que no porque no los haya cumplido todavía, a lo mejor le desvelamos algún misterio. Bueno, yo cuando cumplí los 40 casi ni me enteré, sería por la pandemia, que tenía cosas más importantes en que pensar, pero los 30 fue la aceptación de que esto iba en serio. Va en serio, ¿eh? Sobre todo en el CT. En 30 años, fíjense, han tenido tiempo, pues son 50 las personas más o menos que trabajan allí, ¿vale? Y han realizado proyectos en 4 de los 5 continentes, que se dice pronto. Bajo sus siglas se han formado cerca de 3.500 personas y además han consolidado, gracias a la I+D, su presencia en diversos países a través de una creciente participación en proyectos internacionales bajo enfoques como la transición digital, la economía circular o el envejecimiento activo y con valores tan importantes y positivos como pueda ser la igualdad, la innovación o el pensamiento crítico, qué bien nos viene esto. De hecho, en estos 30 años, CETEM ha participado en más de un centenar de proyectos e iniciativas internacionales, desde el séptimo programa hasta el actual Horizonte Europa. Estos proyectos se han implementado ya en más de 50 países de todo el mundo. Quizás sea precisamente por todo este trabajo que hoy están ustedes aquí, 350 personas, creo que más, que nos acompañan y la verdad que nos hace inmensamente felices. Desde luego, ha sido un camino intenso y apasionante en el que CETEM no ha avanzado solo. Aquí, en el patio de butacas, me han chivado que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras antiguas y actuales. Hay también socios, clientes, proveedores, colaboradores nacionales e internacionales y representantes de la sociedad yeclana y, sobre todo, amigos y amigas, ¿verdad? Y es que el Centro Tecnológico del Mueble, como todas las organizaciones, al final es las personas que lo componen. Son ellas las que básicamente, bueno, pues van marcando el rumbo, el ritmo. Y voy a aprovechar este símil para presentarles al actual director de orquesta de CETEM, para que les hable de sus composiciones. Nos acompaña Pedro Arcas Martínez, presidente de CETEM. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. A aquellos que no os he podido saludar personalmente, espero poderlo hacer después. Bueno, hoy estamos de cumpleaños. Por fin celebramos algo bueno, que también toca. 30 años de andadura y es fantástico poder celebrarlo rodeado de amigos y compañeros, de trabajo, de fatigas y de mil batallas. En primer lugar, quisiera saludar a la señora alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, y a los miembros de la Corporación Municipal presentes en este acto. A la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, María González Veracruz, muchas gracias por el esfuerzo y por venir a estar con nosotros. Al consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital del Gobierno de la Región de Murcia, Luis Marín, gracias también. Y a los diputados regionales de los grupos parlamentarios que nos acompañan, PP, Vox y PSOE, y a los directores generales que también han querido estar con nosotros. Nos es grato también contar esta tarde con la presencia de una exalcaldesa de Yecla, que en el momento de la constitución del centro pues era la alcaldesa. Desde el plano más empresarial, también quisiera saludar al secretario general de CROEM y al de la Cámara de Comercio de Murcia, al presidente de AREMA, a la directora Dani M., a los representantes sindicales
y a los de tantas instituciones que hoy nos acompañan, tanto de ámbito regional como local. Y me van a permitir que salude muy especialmente a aquellos colaboradores que han venido desde sitios muy lejanos, Alemania, Reino Unido, Italia y Eslovenia. Muchas gracias por habernos acompañado y haber hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros. No puedo olvidarme, por supuesto, de los presidentes y directores de otros centros tecnológicos, tanto regionales como de otras comunidades autónomas, que hoy están aquí. A los representantes de la Universidad de Murcia y de la Politécnica de Cartagena, miembros de la Junta Directiva de CETEN, tanto actuales como a los que me han precedido, y, por supuesto, a los antiguos directores de CETEN. Quisiera dar la bienvenida también a los representantes de las principales asociaciones de ámbito local que habéis atendido nuestra llamada. Es un placer contar con vosotros hoy y quiero aprovechar esta ocasión y este micrófono para agradecer la fantástica labor social que realizáis a diario. Sin vosotros, nuestra ciudad sería mucho peor y menos humana. También quiero agradecer a las entidades bancarias con las que habitualmente trabajamos y que siempre están dispuestas a colaborar. Pero el saludo más especial ha de ser, por un lado, para los representantes de las empresas asociadas a CETEN, que hoy se han volcado en masa con este 30 aniversario, y muy especialmente a todos los trabajadores que formaron parte y que forman de este centro tecnológico y que tienen el verdadero mérito de haber llevado a CETEN a ser lo que es hoy por hoy, un centro de referencia en el sector. Seguro que me dejo algún saludo. Es que no estoy acostumbrado a leer y yo me iba a improvisar, pero me ha dado miedo improvisar. Siento si alguien me lo ha dejado y lo saludaré después. Quisiera empezar mi intervención con un agradecimiento, pues creo que es de justicia, agradecer a todas aquellas instituciones que a lo largo de estos 30 años han colaborado con el crecimiento de CETEN, empezando por la Administración Pública Europea, especialmente la Comisión Europea, siguiendo por la Administración General del Estado, especialmente a la Agencia Estatal de Investigación y al CEDITI, y continuando por la Administración Regional, especialmente, muy especialmente, el Instituto de Fomento, sin el que hubiera sido imposible que el CETEN fuera lo que es hoy día. También al SEF, con el que hemos realizado infinidad de cursos de formación. Y, por supuesto, a la Administración Local, sin la que sería inviable que el centro estuviera en Yecla. Si echamos la vista atrás, tanto como 30 años, debemos reconocer la visión y el arrojo que los empresarios representados por AREMA en aquel momento, y aprovecho ahora para saludar a su presidente, José Antonio, y a los miembros de su junta directiva, junto con las administraciones local, regional y estatal, tuvieron la visión de poner en marcha una infraestructura como el CETEN. Si hacemos memoria en el año 94, la verdad es que los que ya tenemos unos años, el año 94 se nos hace un poco lejos, pero cuando he tenido la inquietud de mirar qué pasaba en el año 94 en el mundo y en España, pues tal día como hoy, un 17 de octubre del año 94, Helmut Kohl, por ejemplo, ganaba por mayoría absoluta. No digo nada al sector político que está ahí, lo que era una mayoría absoluta holgada. Acabó la guerra de Bosnia, pero empezó la de Chechenia. Fue el genocidio de Ruanda. También en aquel año apareció, yendo a algo más tecnológico, la primera PlayStation. Se consiguió la secuencia del genoma humano. Es decir, han ido pasando hechos que hoy los vemos como algo muy natural, pero hace 30 años fue un hito, ¿no? Y hay un hecho que especialmente lo he sentido, y es que hace 30 años le dieron el Premio Nobel de la Paz a Yasser Arafat, Isaac Rabin y Simón Pérez. Pues no digo nada, imaginad por dónde vamos, ¿no? Como decía, si hacemos memoria en este año 94, se vivía una crisis a nivel estatal, y aún así se apostó por la creación de una entidad como el CETEN, que sirviera de catalizador de esfuerzos para aumentar la competitividad de todo un sector mediante la I+D y la innovación, la calidad del producto, el diseño y la formación de todos los empleados de un sector. Después de 30 años, las empresas hemos ido creciendo, aunque es cierto que algunas desgraciadamente quedaron por el camino. Pero a pesar de este crecimiento, todavía necesitamos crecer en tamaño y en fortaleza, con empresas que basen su estrategia en un alto componente en innovación, en optimización de procesos y en formación continua de sus trabajadores. Esto es lo que nos va a garantizar el futuro del sector y permitirá tener trabajadores bien remunerados
y que verán al hábitat como un sector atractivo en el que desarrollarse profesionalmente. Hemos de alejarnos de estrategias basadas en costes y apostar firmemente por la internacionalización y la mejora de procesos. Pero ya saben que no hay internacionalización y mejora sin innovación. La diferenciación es la auténtica clave para ganar competitividad en los mercados internacionales. En mi opinión, es una suerte para la región y para Yecla contar con un centro tecnológico puntero como es el CETEN, que constituye un verdadero foco de generación de conocimiento y en el que se cuenta con medio centenar de profesionales altamente cualificados al servicio de las empresas. Y es un auténtico orgullo tenerlos en Yecla, trabajando para nosotros, para las empresas y para la sociedad de Yecla. Podríamos decir que en España solo existen dos centros de referencia en el sector del mueble. Uno es AIDIME, con el que colaboramos muy estrechamente y al que estamos muy agradecidos, y el otro es CETEN, aquí en Yecla. Y esto supone de facto un valor diferencial de elevadísima magnitud con respecto a otros lugares de España que no disponen de este centro, y creo que debemos sentirnos orgullosos de ello. Pero la innovación como eje fundamental de la competitividad empresarial no se produce sin las personas, pues son estas las que lo impulsan y lo dirigen. Por eso es fundamental contar con el mejor talento en nuestras empresas y especialmente con el mejor talento formado, muy bien formado. Desde sus inicios, CETEN, junto con AREMA, han trabajado incansablemente por formar a los trabajadores, porque es impensable el avance empresarial sin un equipo humano altamente cualificado y motivado. Y este quizás sea uno de los mayores problemas a los que el sector se enfrenta, la falta de mano de obra. Pero falta de mano de obra suficientemente cualificada. Y la necesidad de hacer que nuestro sector y nuestra ciudad resulten atractivos a los jóvenes. Necesitamos que el talento que se ha formado fuera de Yecla retorne a nuestra ciudad y que ayude al desarrollo de la economía y, por tanto, del bienestar local, garantizando un futuro próspero para todos. Es nuestra obligación moral como empresarios y de las diferentes administraciones hacer de nuestra ciudad el mejor sitio para vivir. También es fundamental que las empresas motivemos a nuestros trabajadores en su formación continua a todos los niveles, lo que además de beneficiar a nuestras empresas hará que se sientan mejor a nivel personal y familiar. Desterremos el temor de formar y que luego se vayan a otro sitio. Tengamos los mejores y más cualificados trabajadores. Dejémosles que tomen decisiones, cuidémoslos y seguro que nos irá muy bien a todos. Por eso, desde hace ya mucho tiempo, probablemente ya demasiado, venimos demandando una ampliación de nuestras actuales instalaciones que permitan a CETEN seguir creciendo en actividad. Nuestro mayor hándicap es la falta de espacio para desarrollar nuestras actividades, tanto de investigación y desarrollo como de formación. Por eso, si tuviera que pedir un deseo en este cumpleaños, sería el de contar con ese anhelado edificio y que estoy seguro que es un deseo compartido por todas las empresas que conformamos CETEN. No quiero extenderme mucho más, pero tampoco quiero despedirme sin incidir en la importancia que los centros tecnológicos tienen para la consolidación y el crecimiento del tejido empresarial, especialmente el de las pymes, que no cuentan con medios suficientes para tener departamentos específicos de I+D+I y para los que instituciones como las que tengo el honor de representar son absolutamente importantes. Por último, antes de terminar, me gustaría también dar la enhorabuena a Sancal, que ha recibido el Premio Nacional de Diseño, y es un orgullo que una empresa de Yecla haya sido reconocida con ese premio. Y de nuevo, dar muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Espero que disfruten del acto y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pedro. Llegamos ahora a un punto importante para CETEN. Hemos mencionado que el acto se va a centrar en las personas, porque estas son el eje del Centro Tecnológico del Mueble. Las personas son el objetivo y el medio para CETEN. Y si hablamos de personas importantes para esta asociación, Juan Carlos Muñoz ha sido sin duda una de ellas. Socio fundador de CETEN, perteneciente a la Junta Directiva desde el inicio y presidente de la entidad 20 años. Pero para hablar de él, de Juan Carlos Muñoz, persona clave, como decía, en CETEN, pedimos que nos acompañe en este escenario a su amigo y compañero José Francisco Puche, director de CETEN. Buenas tardes a todos, autoridades, amigos.
compañeros de trabajo. La verdad es que no es la primera vez que estas tablas me ven por aquí en un pequeño discurso, pero seguramente sea una de las veces más sentimentales. Hablar de un compañero de trabajo en pasado es difícil. Hablar de un amigo se vuelve todavía más difícil si cabe. Y hablar de una persona como Juan Carlos se vuelve una tarea muy, muy ardua. Pero bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, que lo conocíamos, y por eso poco voy a poder decir de él, que ya ustedes no sepan, es algo totalmente merecido, y de hecho todos teníamos claro que queríamos hacerlo en un acto multitudinario y en un acto empresarial, porque así se lo merecía. Conocí a Juan Carlos hace muchísimos años, de hecho cuando yo asumí la dirección del centro, él llevaba un año escaso en la presidencia, y la verdad es que empezamos a conocernos. Como diría en una canción de amor, luego empezamos a salir juntos y al final terminamos casi que amándonos, en el sentido más empresarial y de amistad pura y dura. Como cualquier otra persona que conocía a Juan Carlos, creo que todos, de manera común y uniforme, diríamos que era pues una persona totalmente afable, pero también muy robusta en sus convicciones. Una persona que era capaz de defender aquello en lo que pensaba, dialogando, teniendo en cuenta la opinión del otro y, sobre todo, haciendo partícipe a todo el mundo hasta llegar a un acuerdo, a un consenso. Y siempre, acuérdense, con una sonrisa y una simpatía que eran totalmente características. Juan Carlos fue uno de los pioneros en muchas materias en el sector del mueble, pero seguramente aquella que más le caracterizaba era la internacionalización. Fue de los primeros empresarios del sector que entendió, comprendió, vio de manera visionaria que el mueble que se fabricaba en Yecla tenía la suficiente calidad, el suficiente caché como para ser vendido en cualquier parte del mundo. Y convencido de eso, pues hizo las maletas, intentó en un primer lugar vender el mueble que hacía allende los mares, y no solo lo intentó, sino que lo consiguió, y de qué manera. Seguramente todos conoceremos a su empresa, Tecninova, como una de las pioneras en el ámbito de la internacionalización. Pero es cierto que no existe internacionalización, como bien decía el presidente, sin una clara vocación innovadora. Esa vocación es la que hace que tengamos un producto diferencial, un producto de muchísima calidad, que sea aceptado por los mercados internacionales. Y eso Juan Carlos, como pionero que fue, lo entendió desde el momento cero. Y bueno, qué hablar y qué decir de su capacidad de asociacionismo. Juan Carlos presidió ANIEME, la entidad nacional, Asociación Nacional de Exportadores de Mobiliario, presidió CETEM, por supuesto que también, y además fue uno de los socios fundadores en ese acta fundacional de hace hoy precisamente 30 años. Durante 10 años perteneció a la directiva y los últimos 20 fue el presidente de la misma. Y bueno, pues yo creo que ha pertenecido a la inmensa mayoría de las juntas directivas de AREMA, aportando su granito de arena y poniendo todo su conocimiento al servicio de todos. Y yo creo que eso también era destacable en Juan Carlos. Era más de trabajar por todos que por él mismo. Yo creo que su verdadera convicción de asociacionismo, su saber y comprender que en la unión de todos estaba la verdadera fuerza, pues ha dejado marcado una forma de hacer las cosas, una forma de hacer colectividades que sean capaces de defender el interés de todos y no el interés particular de cada cual. Porque como alguien dijo alguna vez, cuando uno anda solo, anda muy deprisa, pero cuando anda con mucha gente llega mucho más lejos, y de eso se trataba, de llegar mucho más lejos. La verdad es que hubiera sido fantástico que en este 30 aniversario Juan Carlos hubiera estado aquí, hubiera estado con nosotros celebrando con esa simpatía que él tenía estos 30 años, tal y como ya lo hizo con los 25, y seguramente brindando, con permiso del presidente de la denominación de origen de Yecla, que está aquí, con un buen vino yeclano, pero también con esa, y ustedes me van a entender, con esa cerveza con hielo tan característica que todos alguna vez le hemos visto tomar, y además en los lugares más impensados. En definitiva, hablar de los valores de Juan Carlos es difícil, y es difícil hacerlo sin emocionarse, por lo menos por mi parte. Con lo cual, yo poco más voy a decir de él, y creo que lo mejor es que veamos y oigamos cuáles serán los verdaderos valores de Juan Carlos. Por favor.
Yo siempre digo que lo más difícil, aunque me repita, es poner un folio en blanco y diseñar o crear algo que no exista, porque realmente existe todo, todo existe. Alguien ha diseñado este micrófono, alguien ha diseñado esa corbata, alguien ha diseñado esa cámara, alguien ha diseñado ese altavoz. Todo forma parte del diseño de nuestra vida, es un diseño, y sin el diseño realmente no se podría funcionar. En Muebles y Goza de Buena Salud, seguimos abiertos y seguimos de pie, y hay aquí un pueblo de 30.000 habitantes con una industria cada vez más potente, que ha sabido reinventarse, que ha sabido seguir adelante. Aquí en Yecla están las mejores fábricas de muebles, de tapizado, de instalaciones, y somos un pequeño pueblo, mejor pueblo del mundo, pero un pueblo. CETEN como asociación de I+D+i aglutina los intereses de casi 100 empresas, la mayoría del sector del hábitat, y que han entendido que la innovación es el camino más rápido para un mejor crecimiento y una mejor estabilidad. Yo pediría que se los escuchara, que realmente los que sabemos lo que necesitamos somos nosotros. Por favor, que cuando pidamos ayuda y cosas, que nos den lo que necesitamos, no lo que necesitamos. Necesitamos nuevos especialistas, nuevos profesionales, nuevos gestores, y eso no hace falta. Por eso, el año pasado, en esta misma fecha, reclamé ayuda para poder construir un centro de formación junto con AREMA, para poder suplir esta carencia que lleva una velocidad rapidísima, y si no actuamos pronto, esto puede ser un revés importante para la economía de Yecla. Puede serlo. Entonces, necesitamos formación cualificada. Necesitamos seguir dando servicios avanzados de I+D+i a nuestras empresas. Necesitamos seguir formando capital humano que tome el relevo generacional en un sector que envejece. La investigación, el desarrollo, la innovación y la internacionalización son los pilares fundamentales sobre los que las empresas que ahora mismo están funcionando se asientan. Y eso es lo que no tenemos que dejar nunca de perder, porque estamos en un mundo cada vez más competitivo, cada vez más agresivo, cada vez más tecnológico. Si CETEN no existiera, habría que crearlo. Pedimos ahora a Pedro Arcas que salga de nuevo al escenario, desde el que reclamamos también la presencia de Margarita Hernández y Natalia Muñoz, esposa e hijos de Juan Carlos, para recibir el título de socio de honor de manos del presidente de CETEN.
la mejor manera de recordar y honrar a alguien que se ha ido es ser tan feliz, pero tan feliz, que puedas sentir y escuchar la risa del ser amado desde el cielo. Con esta frase que me compartió mi madre, quiero empezar, porque sé que aunque no lo veamos, mi padre, Juan Carlos Muñoz Melero, está hoy aquí con todos nosotros, sonriéndonos y acompañándonos en este momento tan especial. Quiero dar las gracias al CETEM y a todas las personas presentes por este bonito reconocimiento. Agradecerles profundamente por honrar el trabajo y la dedicación que mi padre puso en el sector del mueble y la madera durante más de 3 décadas. Este título de socio de honor no solo refleja su contribución al crecimiento del sector, sino también su visión, liderazgo y la pasión que lo impulsaba en cada paso que daba. Para mí, como hija, no hay nadie que merezca más este reconocimiento. Mi padre no solo era un empresario comprometido, sino también una persona extraordinaria y un padrazo. Una persona que me enseñó el valor del trabajo, la constancia y la importancia de nunca rendirse. Qué suerte tan grande tuve al ser parte de su vida, de alguien tan grandioso y tan querido por todos. Papá, me enseñaste que aunque la vida no siempre es justa, vale la pena. Vale la pena por momentos como este, en los que puedo recoger el fruto de tu esfuerzo y tu legado. La huella que dejaste es tan profunda que no cabe en este mundo, o al menos no en nuestros corazones. Tal vez por eso te necesiten más allá, en el cielo. Sé que, en espíritu, estás aquí con nosotros, recibiendo este reconocimiento que tanto te mereces. Gracias por hacernos sentir que lo difícil era fácil, incluso en tus últimos días. Hoy recogemos este diploma y esta figura con la certeza de que tu memoria vive en cada uno de nosotros y en el trabajo que has dejado como legado. Este homenaje no es solo para un gran profesional, sino para un gran hombre que supo, con su esfuerzo, hacer una diferencia en la vida de tantas personas y en todo un sector. Gracias, papá, por tanto. En nombre de toda mi familia, quiero agradecer una vez más al CETEM, a todas las asociaciones, profesionales y amigos que estuvieron a su lado. Gracias por mantener vivo su recuerdo y por este tributo tan especial. Muchísimas gracias y enhorabuena. Como podrán imaginar, las personas que componen el Centro Tecnológico del Mueble han puesto muchísimo cariño en este homenaje y han querido representar en él lo que Juan Carlos esperaría de su equipo, del equipo de CETEM: dedicación, conocimiento, tecnología y diseño. La estatuilla que hemos entregado a su familia, por un lado, representa el desarrollo tecnológico, ya que ha sido implementada por IA y desarrollada a través de tecnología 3D. Y por el otro, representa la investigación en materiales sostenibles. Para su fabricación han utilizado un nuevo material que incorpora madera reciclada y plástico reutilizado. Todo ello, por supuesto, ejecutado por los técnicos de CETEM, que han digitalizado, mejorado y pulido la pieza. Estamos convencidas de que este galardón hace honor a muchos de los avances que se consiguieron durante la larguísima andadura de Juan Carlos en CETEM. Unos avances tecnológicos y sociales, 30 años de CETEM en Yecla, que han dado para mucho y que conoce bien su primera edil. Nos dirige unas palabras ahora Remedios Lajara Domínguez, alcaldesa de Yecla. Buenas noches. Permítanme la deferencia que para comenzar esta intervención envíe un afectuoso saludo a los familiares de Juan Carlos Muñoz Melero. Presidente del CETEM, estimado Pedro Arcas, compartimos con el CETEM y compartimos
con el deseo de Juan Carlos que hemos visto expresado en el vídeo, ese deseo de ese centro de formación. Y esperamos que muy pronto el Ayuntamiento también pueda contribuir a que ese centro de formación sea una realidad. Consejero de Hacienda, Fondos Europeos, Transformación Digital, amigo Luis Marín, bienvenido. Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, doña María González Veracruz, muchas gracias por acompañarnos esta noche en este acto. Concejal de Industria del Ayuntamiento de Yecla, doña María Martínez, compañeros del Gobierno local, miembros de la Corporación Municipal, profesionales y Junta Directiva del CETEN, encabezados con su director, José Francisco Puche, muy buenas noches. También director general de Formación Profesional, diputados regionales que también nos acompañan esta noche, representantes de las distintas asociaciones, entidades, colectivos que nos acompañan, presidente de AREMA, amigo José Antonio Ortega, y directivos, CEOs y gerentes de las distintas empresas de nuestra ciudad. Muy buenas noches a todos los presentes. Hablar de la trayectoria del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera, celebrar 30 años desde su implantación en nuestra ciudad, es un motivo de satisfacción compartida. Hoy se pone de manifiesto en este acto, con motivo del 30 aniversario, la labor de esta institución de ámbito regional, pero sin duda una institución con un gran marcado carácter yeclano. Una institución de las que estamos plenamente orgullosos y agradecidos, porque cumple una función vital para el sector que impulsa a Yecla y a los yeclanos. Una realidad que ha llevado al CETEM a ser imprescindible en nuestra sociedad. Porque el CETEM ha sido capaz de aportar al tejido industrial y empresarial, no solamente de la región, sino de Yecla, ese valor añadido en sus productos a través de la investigación, de la tecnología y de la innovación. Productos que alcanzan la excelencia y que hace que nuestra industria sea, si cabe aún más, cada vez más competitiva en un mercado cada vez más exigente y más globalizado. 3 décadas de trabajo incansable dan para mucho. Y es que el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera ha sido capaz de generar vínculos inquebrantables con diversos agentes. Y me refiero a estos vínculos, desde luego el principal, por supuesto, con las empresas asociadas con la industria de Yecla, como ya he comentado. Ese marcado carácter innovador e investigador de la institución ha sido un factor determinante para el posicionamiento actual de las empresas del sector, posibilitando, desde luego, su crecimiento. Ese marcado carácter innovador y, por supuesto, favoreciendo algo tan fundamental como ha sido la internacionalización en este primer cuarto de siglo. Si hablamos de vínculo, en un segundo lugar me gustaría referir a ese vínculo que se forja también por parte del CETEN con las distintas administraciones, como ya ha relatado el presidente del CETEN. CETEN es otra muestra clara de que las sinergias de colaboración entre empresas privadas y la administración pública son fructíferas. Esa colaboración se plasma no solamente en los diferentes proyectos de formación y cualificación en los que ha participado el Ayuntamiento, como puede ser aquellos que abordan la transformación digital y la innovación social, o el patrocinio que por parte del Ayuntamiento también realiza con el CETEN para los premios de diseño que pronto cumplirán 28 ediciones, casi los mismos años que tiene el propio Centro Tecnológico del Mueble, sino también ese vínculo que, como hemos podido comprobar, ha quedado patente con la Administración Regional a través no solamente del SEF, de los cursos compartidos, sino también a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Por ello, hoy, en este acto de aniversario, se ha puesto nuevamente de manifiesto que el CETEN cuenta con el compromiso de cualquier gobierno. Y me refiero
tanto del Gobierno de España como del Gobierno de la Región de Murcia como el Gobierno del ámbito local. Y siguiendo hablando de esos vínculos que se forjaban, por supuesto, el vínculo personal, el vínculo de esta institución con todos y cada uno de los profesionales que han trabajado en el Centro Tecnológico del Mueble a lo largo de estos 30 años. En ellos también se ha creado ese vínculo. O el vínculo que se ha dado entre algunos de esos propios profesionales del centro con las empresas de nuestra ciudad, que en algún momento han acudido en busca de asesoramiento, de colaboración y de formación. O ese vínculo del que hemos sido testigos esta noche, ese vínculo inquebrantable e inalterable que siempre quedará para el recuerdo. El que forjó Juan Carlos Muñoz Melero, a quien recordamos hoy aquí a título póstumo, al cual se le ha hecho la entrega a sus familiares de esa distinción como socio de honor. Un hombre que dedicó su vida a la industria, como hicieron sus mayores, que asumió el liderazgo de la internacionalización del mueble y que dejó su impronta en el sector como otros tantos profesionales de su generación y que además creyó e impulsó el asociacionismo empresarial. Por todo ello, mi más sincera enhorabuena por ese legado que hoy se reconoce a Juan Carlos Muñoz Melero. Cumplir 3 décadas es un reto, pero este reto no acaba aquí. Yecla y el sector sigue necesitando a CETEM para seguir posicionando el sector del mueble en nuestra región y, por supuesto, en lo más alto, el mueble de Yecla. Vuestra labor, y me dirijo a CETEM, seguirá siendo necesaria, indispensable e irreemplazable. Muchísimas gracias y feliz 30 aniversario al Centro Tecnológico del Mueble. Muchísimas gracias, alcaldesa. Las investigaciones que se realizan desde CETEM pretenden ser transversales, ¿no? La difusión y captación de conocimientos. Una característica de la que se sienten especialmente orgullosos, casi tanto como de que su labor se desarrolle apoyándose en las diversas administraciones. Buena prueba de ello es la presencia hoy también de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz. Buenas tardes. Muy buenas tardes, alcaldesa, consejero, integrante de los diferentes grupos de la Corporación Municipal, diputados y diputadas, por supuesto, presidente del CETEM, muchísimas gracias por invitarme a estar hoy aquí, presidencia de AREMA, Feria del Mueble, director del CETEM y equipazo, porque realmente lo que hoy estamos viviendo aquí solo puede ser fruto de un equipazo como tenéis hoy, pero de los que habéis tenido en los últimos 30 años. Y, en definitiva, destacar personalidades, empresas, asociaciones de Yecla, amigos y amigas. Para mí, que estoy hoy aquí en representación del Gobierno de España, es un verdadero regalo, es un placer volver a mi Yecla querida, reencontrarme con tantas caras conocidas, queridas, y, sobre todo, sentirme tan orgullosa del CETEM, de mi tierra, de Yecla y de todo lo que exportáis al mundo. Ha sido muy sentido el homenaje a Juan Carlos y quiero trasladarle a su familia, a sus chicas, a su hija y a su mujer, pero a toda su familia, todo mi cariño. Tuve el honor de conocer a Juan Carlos, pero sobre todo creo que representa perfectamente lo que hoy estamos celebrando aquí y lo que soy la gente de Yecla. Arriba se lo decía a la alcaldesa, al consejero, yo que soy una gran amante de la región, hay determinados sitios que soy realmente especiales, por lo que sea, por la distancia que habéis tenido de Murcia, porque habéis necesitado haceros a vosotros mismos, pero eso os da una identidad y un carácter que hace muchísimo más grande a esta región y que además es inconfundible.
entendedme que tengo muchísima querencia, pero que lo digo de forma muy objetiva. Conozco mucho toda España y toda la región, pero es que además tengo a mi lado y en mi equipo a un yeclano de pro, que seguro que os suena, David Castillo Mora, o sonará su voz, sobre todo, que siempre tiene presentes y siempre está trabajando y tratando de que Yecla esté en el sitio que sin duda merece. Para mí, Juan Carlos, representa vuestro carácter emprendedor, esas personas imprescindibles, que tenéis un carácter más reivindicativo, esa capacidad de adaptaros al mundo, a miles de kilómetros, yo creo que sois archiconocidos globalmente, y ese amor y esa identidad que trataba de describir que tenéis por Yecla. Estos días me decían que Juan Carlos no solo fue un magnífico presidente, sino que fue de los convencidos en el inicio del CETEM cuando se impulsaba la idea de un centro tecnológico del mueble hace 30 años. Hablaba antes el presidente del año 1994 y yo, que soy joven pero ya no tanto, me acordaba precisamente de esos hitos que decían, ¿no? El CETEM no sería posible sin dos mujeres de las que me tengo que sentir especial y doblemente orgullosa como murciana y como mujer. Una está aquí y es la alcaldesa con la que empezó a lanzarse este centro, Cristina Soriano, y otra fue ni más ni menos que la primera presidenta de una comunidad autónoma de este país. En la región de Murcia a veces no nos decimos las cosas buenas lo suficiente, y a mí me parece que el CETEN es un ejemplo magnífico de lo que es la región, lo mejor de nuestra región de Murcia, y desde luego creo que tenemos que sentirnos orgullosos de que la primera mujer presidenta de una comunidad autónoma de este país fuera la murciana María Antonia Martínez. Seguro que habéis escuchado alguna vez en los medios que fueron otras de otros sitios, pues que se escuchan más, pero no, fue también la murciana María Antonia Martínez. Y ellas dos fueron mujeres que pusieron en ese momento las luces largas, que vislumbraron junto al Info y algunas de las personas que sé que estáis aquí, a mi querido Alberto Requena, y junto a lo más granado del sector, y no puedo más que volver a recordar a Juan Carlos y al resto de personas que hicieron posible el CETEM, que había que adaptar el futuro a través de la innovación y de la tecnología para seguir haciendo crecer el motor de Yecla y un sector que ha sido siempre tan importante. Mira, yo soy una firme creyente de la investigación, del desarrollo, soy bioquímica y aquí está mi querido Pedro Lozano también, entre tantas personas de la Universidad de Murcia. Y cuando terminé mi carrera y empecé a visualizar que el cambio de modelo productivo, que la digitalización, que en un mundo global teníamos que aportar calidad, tuve la suerte hace unos 15 años de venir precisamente al centro tecnológico y quedarme absolutamente enamorada e impresionada con lo que ya erais capaces de hacer. Pero es que en mi vuelta a la política hace tan solo 2 años y ya como secretaria de Estado del Gobierno de España, tuve el honor de que me invitarais a la Feria del Mueble y la verdad es que en 15 años, cómo sois capaces siempre de estar a la última, es exactamente lo que creo que necesita este país y el resto de sectores tradicionales. Lo que estamos haciendo, y creo que conjuntamente entre el sector privado y con la colaboración pública, que es transformar de verdad nuestra economía por medio de la innovación, de la investigación, del desarrollo, algo que tiene que llegar a fondo, como se está haciendo también en otros sectores, a la agricultura, al turismo, a todos los sectores, es lo que para mí es el CETEM y lo he visto y lo he vivido en primera persona desde muy jovencita y hasta ahora en mis responsabilidades de gobierno. Y esa visión que tuvisteis hace 3 décadas es la que creo que tenemos que tener hoy, en la que estamos volcados desde el Gobierno de España y en la que vamos a tener éxito si, como creo que decía antes la alcaldesa, lo hacemos conjuntamente, porque lo que realmente nos estamos jugando en este momento económico que vivimos, en el que España tiene un gran crecimiento, en el que se está generando empleo de calidad, es que todos los fondos que tenemos del plan de recuperación estén llegando al tejido productivo, estén haciendo eso que sabéis hacer también desde el CETEN en cada uno de los elementos clave de futuro. Me pongo otra vez murciana para deciros la satisfacción que una siente en Madrid cuando estoy en actos importantísimos, como he podido estar en la presentación del informe Ecotec, presidido por el Rey, y entre los mapas territorializados, cuando ponen una foto de toda España, aparece con frecuencia ese
punto, que es Yecla, con indicadores industriales o con ese dinamismo emprendedor que os caracteriza. Siendo la ciudad número 215 en población, se os ve muy frecuentemente en posiciones top, lo que evidencia el talento y vuestro olfato en proporción a vuestro número, a la financiación y a todas las reivindicaciones históricas, que algunas de ellas nos ha costado muchísimo tiempo resolver y ahora, como es el caso de la autovía, por fin están casi resueltas. Precisamente uno de esos indicadores sitúa a Yecla en el top 30 nacional en el número de empresas gacelas, liderando el ranking nacional en municipios de su tamaño. En mi opinión, la sinergia y la influencia del centro tecnológico ha sido clave para la adaptación de los grandes cambios y es clave para la adaptación de los grandes cambios en hábitos de consumo, de competencias y de lo que supuso la crisis inmobiliaria que habéis vivido en el sector del mueble en las últimas décadas. Habéis sido capaces de introducir una cuestión clave en la innovación, como es el diseño. No voy a nombrar empresas concretas, pero podía nombrar varias de ellas, de las que me he encargado, por ejemplo, en la crianza de mis dos hijos, de tener el mejor colchón y premiado recientemente de Yecla, por supuesto, soy una mujer que hace patria. Pero quiero aprovechar para felicitar, y además ahora participáis en la mesa, ese liderazgo yeclano con el Premio Nacional de Diseño concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el 2024 a Sancal. Yo creo que me falta tiempo para evidenciar con datos, con premios, con situaciones vividas también, lo que sois y lo que significáis no solo en la región, sino en toda España y en el mundo. En definitiva, creo que en vuestro 30 cumpleaños, por el que no tengo más que felicitaros, corroboramos que esta aventura del 1994 no solo no fue un error, sino que fue un gran acierto. En un centro que cada vez ha cogido más tamaño, ha contado con equipos de gran talento en todas las disciplinas y ha logrado ser autosuficiente económicamente. Tengo otro recuerdo, también bastante bonito, que además me evocabais en el vídeo de Juan Carlos, cuando salían las fotos de entonces la ministra Garmendia y salía por ahí también mi querida Begoña García Retegui, que fue exactamente el día del terremoto de Lorca, no sé si algunos de los que estabais allí lo recordáis, porque precisamente estaban inaugurando o celebrando la inversión que con el plan del gobierno de Zapatero y aquella sala que se puso en marcha hace 15 años, pues seguíais creciendo y creciendo, como creo, estoy convencida, presidente, que estáis en el momento de conseguir ese crecimiento que reivindicabais y espero poder ser una aliada para conseguirlo, como sabéis perfectamente que lo soy. Y bueno, no quiero alargarme mucho más porque os iba a contar todo lo de los fondos de recuperación, cómo vivo yo la transformación tecnológica que estamos viviendo y tratando de liderar desde el Gobierno de España, pero voy a terminar evidenciándolo en una realidad. Y esto es casi una licencia que me permito así de paréntesis, estando en un teatro tan precioso como este y rodeado de gente inteligente que se deja la vida por cambiar la realidad que le rodea. Yo estoy convencida de que estamos viviendo un momento clave para este país, por lo que os decía antes, por el cambio de modelo económico real que estamos consiguiendo pilotar y lo estamos haciendo con un ejemplo de colaboración público-privada. En este país nunca se consigue nada a solas, digamos, y el ejemplo del CETEN es un puro buen ejemplo también de ello. Con el impulso de los fondos Next Generation y con lo que viene ahora con el informe Draghi, que viene a reafirmar en lo que muchos de los distintos ámbitos hemos defendido, y es que Europa tiene que tener esa fortaleza en innovación, en tecnología, en investigación y desarrollo para poder competir en el mundo. ¿Os suena, no?, lo que habéis hecho en el CETEM. Pues ese cambio de modelo es tan importante que creo que merece la pena dejar un poco el ruido y esto que escuchamos todos los días y entrar a la profundidad de lo que está sucediendo en nuestro país, que es que cada día hay más economía digital en el porcentaje del PIB, cada día hay más empleo de calidad y precisamente decíais la importancia del talento y de retener retornar el talento a Yecla y es una de las grandes ejes que desde el Gobierno estamos promoviendo con todo tipo de programas que no voy a detallar ahora. Solo quería deciros
que cuando estoy allí en el despacho en Madrid, echamos horas y horas y echo de menos mi tierra, mis hijos y estas cosas, lo que me hace seguir y seguir es sentir que somos útiles a las personas, a las familias, a las empresas, y creo que eso es lo que hacemos cuando en el kit digital, por ejemplo, le llegan a 550 pequeñas y medianas empresas de Yecla, una detrás de otra, tanto apoyo para la digitalización, para tener consultoría en la aplicación de la inteligencia artificial, eso que vosotros lleváis haciendo 30 años, pero que yo tengo un afán como Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que lo que vosotros ha sido vuestra fórmula de éxito para el CETEM sea algo que consigamos democratizar. Creo que estamos en un momento en el que si la tecnología, las capacidades de la inteligencia artificial no conseguimos que lleguen, que penetren en todo el tejido productivo, en todas las familias, en todas las personas que tengan talento pero que tengan dificultades, por ejemplo, en los recursos o en cualquier otro tipo de dificultad, entonces vamos a generar una gran desigualdad, la desigualdad del siglo XXI, y desde luego este Gobierno se está dejando la piel y va a seguir haciéndolo para que esa gran herramienta, que es la inteligencia artificial y la tecnología, pueda llegar a toda la ciudadanía. Y ahora sí que paro, porque si no, os he dicho que iba a ser breve y no lo voy a hacer. Quiero despedirme felicitándoos y pidiéndoos que esa esencia del éxito que he tratado de describir y de trasladaros, que la siento profundamente, os guíe para los próximos 30, 50 o X años con una industria tan dinámica, ayudando también al ecosistema de las pymes para su digitalización y con el aprovechamiento de esta posición estratégica que tenemos entre cuatro capitales de provincia cada día más conectados. Sigamos colaborando, soy una persona que cree en los pactos, en los acuerdos, en las sinergias y en que el movimiento de las grandes personas que han hecho realidad estos 30 años del CETEM y vais a hacer realidad los próximos, somos capaces de mover montañas. Así que enhorabuena y gracias por permitirme llevarme este corazón para siempre, en un momento inolvidable, sin duda, en mis infinitos actos como Secretaria de Estado del Gobierno de España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Han pensado alguna vez en lo increíblemente importante que es la persona que llevamos al lado para avanzar, en los compañeros de viaje? Bueno, a veces creemos que hay que echar una vista atrás para poder continuar avanzando, ¿no? Ese espíritu crítico del que hablábamos cuando presentábamos la labor de CETEM a nivel internacional y nacional. Bueno, pues para hablar de esto, para hablar de cómo ha cambiado CETEM el tejido productivo en el que se enfoca, que es el del mueble y la madera, pero sobre todo cada vez es más transversal, otra vez esa palabra, con lo cual cada vez estamos en más sectores. Bueno, yo creo que vamos a llamar a este escenario a personas que actualmente trabajan con CETEM para que nos hablen de su experiencia pasada y futura, porque también vamos a jugar un poquito a esto de la bruja Lola con ellos. Y bueno, empezamos con Alejandro Palao, CEO de Interplus. Buenas tardes, Alejandro. Esther Castaño, CEO de Sancal. Venga, vamos. Victoria Bueno, profesora titular de la UPCT. Y Gorka Sánchez, responsable de innovación del Servicio Murciano de Salud. Muy buenas tardes a todos. ¿Podéis sentaros? Bueno, hemos venido, como decía yo, a hablar. A hablar un poquito de cuál es la labor. ¿Estáis cómodos, por cierto? Sí, hombre, el responsable es él. Chulos. El responsable es Alejandro. Vosotros os dedicáis a hacer materias primas, sí, ¿verdad? Para luego. Miro luego a Sancal porque creo que hay algo entre ellos. Luego lo investigaremos bien, ¿no? Me gustaría saber qué ha supuesto en cuanto al avance innovador en la empresa, en la vuestra, ¿vale? La colaboración con CETEM durante estos años. Creo que trabajáis bastante juntos. Sí, nuestra relación con CETEM es bastante activa y tengo que deciros que yo no concibo la realidad a día de hoy de nuestra empresa, Interplus, sin que estuviera CETEM.
Nosotros en los últimos 10, 12 años hemos tenido un avance grandísimo a nivel de laboratorio, certificaciones, y todo ha sido de la mano de CETEN. De la mano, a veces como guía, a veces como colaborador, otras veces como compañero de viaje, pero ha sido un espejo en el que siempre mirarnos y muchas veces hemos aprendido de que lo que parecía de la NASA, del espacio, con esfuerzo lo podíamos conseguir. Y te digo, nosotros en nuestro laboratorio, en nuestro día a día, aplicamos mucha tecnología, instrumentación de laboratorio que hemos aprendido de CETEN, que hemos aprendido a usarla, que hemos conocido con ellos. Es decir, que la realidad y el punto de liderazgo tecnológico y medioambiental que tiene Interplas sería y totalmente inviable sin CETEN. Vosotros lleváis 30 años más o menos, ¿no? Igual que Centro Tecnológico. Alguno más llevamos. Bueno, ¿y qué supuso? Hubo un antes y un después. Tú eres muy joven, ¿no? No puedes llevar 30 años en la empresa, pero entiendo que te lo tienen que haber contado. Bueno, a ver, CETEN y su creación, ¿no? Pues ha sido un auténtico motor, ¿no? Si me dijeras que ha sido CETEN, pues lo puedo decir de una manera muy abierta porque estamos entre amigos. Tener CETEN en el pueblo es una gozada. Ajá. Es una auténtica gozada. Porque tener un equipo profesional tan grande a tu alcance te abre muchas puertas. Porque sí que es verdad que se ha dicho y se repetirá muchas veces. Yecla es un pueblo, es una ciudad emprendedora. Y aquí pues, es algo que siempre llevamos por delante, el emprendimiento. Pero estamos en una realidad y en una situación actual que la competencia o nuevos mercados es muy compleja. Entonces siempre tenemos que ir apoyados de certificaciones, de calidad, de unos controles, de ser pioneros, de llevar la voz cantante, ¿no? Y para eso yo creo que CETEN ha sido un canalizador, ha sido la mecha, ha sido lo que ha facilitado mucho ese trabajo. Porque cuando decía que es una gozada tener a CETEN aquí en Yecla, es que lo tienes al lado. El equipo profesional lo tienes facilísimo. Te pueden apoyar, te pueden ayudar, te pueden acompañar en mil aspectos. En mil aspectos que a lo mejor en el primer acercamiento con CETEN desconoces, pero una vez que empiezas a trabajar con ellos, el abanico de posibilidades que te ofrecen es amplísimo, ¿no? Entonces, ahí, y lo digo por tercera vez, una gozada. Uh-huh. Esther, yo voy a hacerlo yo también, enhorabuena por este Premio Nacional de Diseño. Muchas gracias. Cuando empiezas a trabajar con CETEN, yo supongo que también lleváis mucha carrera con ellos, ¿verdad? ¿Te imaginabas que ibais a conseguir, por ejemplo, implementar materiales de los que, por ejemplo, realiza Alejandro y que llegaríais a conseguir con esos materiales ese premio? Sí, desde luego con CETEN, pues nuestra empresa ha ido mejorando y se ha nutrido de los servicios de CETEN para la innovación y para, por ejemplo, pues para incorporar la ISO 14000, que es una ISO de medio ambiente, y para mejorar nuestro proceso de diseño y de sostenibilidad. Y bueno, por supuesto, pues el tema de materiales es fundamental y también el laboratorio a nivel de ensayos técnicos para el desarrollo de la calidad de los productos. Pero sobre todo el diseño, el aporte que haya podido tener CETEN, bueno, al final yo creo que es un matrimonio bien avenido, digamos, la relación de Sancal con CETEN y el diseño, porque bueno, nuestra empresa tiene 50 años, o sea que cuando CETEN se creó ya era una empresa, podemos decir, con cierta madurez, y bueno, pues siempre estuvo apoyando desde el inicio el concurso de diseño que se ha mencionado antes, y bueno, pues ahí ya era una empresa que trabajaba el diseño, pero bueno, fue una manera también de incorporar diseñadores de Yecla y de fuera de Yecla para que bueno, las empresas del mueble se fueran aprendiendo, ¿no?, a cómo colaborar con un diseñador fuera de un diseñador freelance, ¿no?, un diseñador que tenía su propio estudio de diseño y que podía incorporar a la empresa. Entonces, para nosotros eso ha sido una cosa también muy, muy importante, que de alguna manera pues bueno, hemos aprendido o hemos ayudado a que el CETEN también fueran dando ese camino, ¿no?, porque hemos participado muchas veces en ese concurso y bueno. Decía yo que
30 años dan vértigo, 50, ¿cómo se sienten? 50. Bueno, yo llevo menos, yo llevo ya 18, que también son unos cuantos, pero bueno, pues sí, es una trayectoria larga que, bueno, que inició mi padre y sus hermanos y, bueno, pues ahora estamos muy contentos con el premio, claro. Y dentro de, bueno, pues del trabajo que se realiza con CETEM, creo que también funciona un poco, se establecen sinergias entre las empresas que colaboran con el centro, ¿no? Vosotros dos ahora mismo, Sancala e Interplas, están trabajando juntos en un proyecto. Sí, se hacen proyectos multisectoriales, a veces incluso colabora otro centro tecnológico o colabora una empresa... incluso cuando se hacen proyectos de internacionalización con universidades extranjeras también y por supuesto con empresas de Yecla colaboramos conjuntamente. De alguna forma eso también abre mercado, entiendo. Claro. Sí. Todo apurando. Bueno, IVA, sector privado, sector público, VCT y Servicio Murciano de Salud. La universidad, que está, bueno, por definición es el centro de un centro de investigación importantísimo, ¿no? ¿Qué encuentra la universidad en el Centro Tecnológico del Mueble para coordinarse en esas investigaciones? ¿Qué es lo que os aporta? Pues a nosotros el Centro Tecnológico CETEM pues nos ha abierto muchísimas puertas, comenzando porque ellos tienen un conocimiento real de las necesidades y de los retos a los que se enfrentan las empresas del sector, que nosotros cada vez menos, pero nos cuesta llegar a ese conocimiento porque estamos, bueno, pues en temas docentes e investigación más bien teórica, y para poder llegar a la investigación práctica y poder llegar a las empresas necesitamos pues de entidades como CETEM, y que para nosotros a día de hoy pues es un centro estratégico. Nos ha abierto las puertas a colaboraciones nacionales e internacionales. Hemos trabajado mucho juntos y bueno, pues ya no concebimos trabajar sin ellos, siempre que hay oportunidad de que encontramos pues un tema en el que podemos colaborar ambos. O sea, que os trae a tierra, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. A ver, la universidad, hablo de mi experiencia personal, la universidad es muy grande, como le comentaba al compañero, somos más de 500 profesores que, bueno, de distintas disciplinas, distintas investigaciones, algunas más teóricas, otras más prácticas, pero en nuestro caso personal, que somos de Ingeniería de Telecomunicaciones, pues CETEM nos ha enseñado ciertas necesidades a nivel tecnológico que tiene el sector del mueble y la madera y cómo nosotros podríamos aportar a través de nuestro conocimiento y nuestra investigación, pues cómo mejorar o aplicar la investigación, el desarrollo y la innovación, pues para mejorar todos los procesos, el diseño de productos, la formación, que es muy importante también, que lo han comentado varias veces aquí, la falta de personal cualificado, pues las universidades tenemos que estar no solo a la altura de las circunstancias y poder ofrecer esa formación que demandan las empresas, y para ello necesitamos de nuevo a centros como CETEM que nos digan qué necesidades tienen las empresas en cuanto al personal cualificado y nosotros adaptar esa formación a ellos, a lo que demanda el mercado. Victoria, un trabajo que se haya, una investigación que se haya realizado con CETEM, ¿vale? Que a priori nunca hubierais imaginado que se consiguiera o ni siquiera se os había pasado por la cabeza que eso podía ser posible. ¿Se te viene alguna a la cabeza? Sí, a ver, tenemos varios a nivel formativo y a nivel más investigador. Pues a nivel formativo, pues irnos al otro lado del mundo, a Malasia, que bueno, el sector del mueble y la madera es uno de los sectores más importantes del país, es el segundo sector que contribuye más al Producto Interior Bruto del país, y irnos para allá para montar un máster oficial con cuatro universidades de Malasia y la entidad estatal del mueble y la madera de Malasia, y montar un máster oficial allí con ellos para formar, que ellos tienen un problema gravísimo de falta de personal cualificado y de modernización de las empresas que tienen allí que se dedican al mueble y la madera. Ese a nivel formativo. Y a nivel investigador, pues por ejemplo, os puede contar un poco más Gorka, un proyecto que estamos a punto de terminar,
es el proyecto Faraón, un proyecto faraónico, como su nombre dice, de 5 años, en el que hemos podido aportar nuestro granito de arena. Ellos, CETEN, por un lado, con mobiliario inteligente que permite monitorizar los hábitos de las personas mayores en su hogar con ciertas características que ahora comentará Gorka también, y nosotros hemos trabajado con ellos, hemos hecho un piloto, hemos integrado las tecnologías de la UPCT, de CETEM y de Miunergía y otros compañeros que nos acompañan hoy aquí. Y hemos conseguido llegar a mucha gente y tener un impacto positivo y que el Servicio Murciano de Salud se interese y quiera continuar de alguna manera con ese proyecto. Bueno, no sé a qué agarrarme, sino a lo de Malasia, que yo llevo intentando que me lleven a algún sitio mucho tiempo, desde el 25 aniversario que llevo intentándolo, o a ese proyecto Faraón, el nombre me encanta, no puedo evitarlo. Gorka, Servicio Murciano de Salud y Centro Tecnológico del Mueble. Por favor, ¿me puedes explicar? Buenas noches, Lucía. Buenas noches a todos. Enhorabuena, CETEM, por vuestro 30 aniversario. Pues sí, es difícil. Yo lo he tenido que explicar porque mis jefes decían, oye, ¿qué pintamos con CETEM, ¿no? En un proyecto europeo como Faraón, por ejemplo. En el Servicio Murciano creo que llevamos una línea de lo que hemos dado a llamar atención líquida, de intentar sacar la atención sanitaria de las consultas e irnos al día a día en los pacientes. Eso es muy importante con los pacientes mayores, con los pacientes crónicos, y sobre todo hemos visto que mejora el estilo de vida cuando realmente podemos, mediante la sensorización y la tecnología que el siglo XXI nos brinda, poder sacar la atención sanitaria de las consultas a través del Internet de las Cosas, el IoT, el Internet of Things, ¿no? En esta parte es clave los muebles inteligentes, lógicamente. Y en ese sentido, CETEM, tenemos que agradecerles un montón porque nos han dado la oportunidad, han sido tractores del proyecto Faraón, sin duda alguna, y no solo del piloto murciano, y nos dieron la oportunidad de liderar un poco ese entorno funcional en el que nosotros queríamos probar un envejecimiento activo y saludable mejor para nuestros mayores en el campo, en este caso, de la insuficiencia cardíaca, con 150 pacientes, intentando entrenarlos en salud en sus casas a través de, por ejemplo, tecnologías como AmiCare de CETEM o de otras tecnologías de otros compañeros que integramos en ese proyecto, como tú dices, faraónico, y al final con un éxito más que notable, porque hemos conseguido llegar a impactar en sus vidas, llegar a mejorar un problema como la insuficiencia cardíaca, que es prácticamente imposible, es un problema crónico, no se puede revertir, y sin embargo ha habido muchas personas que no han ingresado. Hemos ahorrado un 60% de ingresos, hemos mejorado incluso la mortalidad, hemos bajado la frecuentación y, lo más importante, no hemos añadido un trabajo a nuestros profesionales de centros de salud y de hospitales que ya están sobrecargados. Lo hemos hecho con un equipo diferente, con un call center que absorbe toda esta nueva tecnología. Para nosotros los muebles ya han dejado de ser, y para CETEN, por supuesto, los primeros, y lo hemos aprendido con ellos, algo, diríamos, que se queda en un rincón y que no tiene actividad. Es una fuente de datos, es una fuente de salud, y para nosotros es una fuente de atención para poder llevar a las casas la atención sanitaria que nosotros hemos dado a llamar atención líquida. ¿Qué camino acabamos de hacer tan bonito? Empezamos por la materia prima. Qué importante también la investigación en materia prima, cómo ha evolucionado desde aquellos colchones. Yo me acuerdo en casa de mi abuela ahí en Córdoba, los colchones estos que eran de goma espuma, ¿no? Peores, de estos blanditos que te hundías, hasta los colchones actuales, por ejemplo, que sirven perfectamente para cuidar la salud de nuestros mayores y de las personas, a lo mejor más, pasando por el diseño, que también importantísimo, ya no solo en la estética, sino en el uso que se le da y la investigación, que tiene 1.000 millones de aplicaciones. Tengo una pregunta. He dicho que íbamos a jugar a esto de los futurólogos. A mí me gusta, porque siempre cuando uno juega a los futurólogos, pone allí como, como el objetivo arriba,
Y cuando uno pone el objetivo arriba, puede ser que no llegue a ese objetivo, pero sube seguro, ¿verdad? Entonces, me gustaría que entre todos pensáramos dónde estará CETEM o qué estará haciendo CETEM dentro de 10 años. Oye, nos lo podemos permitir todo, ¿vale? Vamos a jugar. Vosotros también podéis hacerlo, pero no lo digáis todos a la vez porque no se les va a oír. Podemos empezar por ti, Gorka. Bueno, ay, perdón, me parece que he tocado algo. ¿Va bien? ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Sí. Pues vamos a ver. Yo quiero pensar en positivo y bueno, por eso nos dedicamos a la innovación. Yo veo a CETEM dentro de 10 años liderando, barro para casa, una forma de atención en domicilio, de asistencia a domicilio, que creo que es muy necesaria y en las que precisamente tenemos en la región una especialización y un expertise, ya hay una tradición en otros proyectos europeos también, ¿no? Interesante. Para nosotros, además, CETEN es una garantía, porque en un proyecto europeo las cosas son difíciles, más en un proyecto con 41 socios y con 21 millones de presupuesto de distintos países. Cuando tienes un socio que te lidera y te ayuda como CETEM, pues sabes que puede pasar de todo, y más cuando es innovación, pero siempre vas a tener un apoyo de garantía en ese liderazgo. Y nosotros vamos a estar ahí, y creo que es una oportunidad, tanto para CETEM como para toda la región, de especializarse precisamente en esa tecnología que estará en nuestras casas y que tiene que estar para ayudarnos. Uh-huh. Victoria, desde la universidad, desde la UPCT. Pues con mi ADN de profesora espero y deseo que en 10 años CETEM tenga su merecidísimo edificio de formación con un aula de la UPCT para poder colaborar con ellos para seguir formando profesionales. Y desde el punto de vista personal me encantaría poder seguir con ellos. Tienen un equipo humano fantástico que sin duda son lo mejor que tiene CETEM. A nivel investigador, pues seguir colaborando en todo lo que sea posible. Pero larga vida CETEM. Larga vida. Esther. Bueno, pues yo también barro para casa y bueno, me imagino que CETEM seguirá desarrollando todo lo que tiene que ver con la circularidad del diseño y del uso de materiales más renovables o reciclables. Por una parte, y bueno, por otra parte, pues la parte formativa en cuanto a no solo aspectos más técnicos o tecnológicos, sino que también CETEM hay una parte de diseño que creo que marca la diferenciación de las empresas, y ahí pues me gustaría que CETEM también siguiera contribuyendo en la creatividad, que el premio de diseño fuera tomando cada vez más importancia, más reconocimiento, y bueno, pues eso, que fuera también líder en creatividad. Líder en creatividad, yo creo que eso es... Hace falta creatividad para todo, estamos de acuerdo, ¿no? La idea tiene que ser primero. Alejandro, terminas tú. Me ha tocado, déjalo aquí arriba. Me ha tocado, pero bueno, al ser el último, a lo mejor me han chafado alguno, pero bueno. No, a ver, tengo que puntualizar dos. No voy a decir uno, veo dos. Veo que el CETEM tiene un papel muy importante y lo está diciendo a día de hoy, pero creo que se va a reforzar con el uso de nuevos materiales. Acaba de comentar un poco Esther. Estamos en un ambiente, en una legalidad, en una situación social que nos obliga a cada vez a ser más cuidadosos con el medio ambiente, a hacer un uso adecuado de todos los materiales y suministros que tenemos a nuestro alcance. Y CETEM ya está dando pasos en el uso de nuevos materiales, de nuevas materias primas. Algunos de ellos están siendo realidad, pero creo que dentro de 10 años el CETEM puede tener una posición muy importante en qué materiales, cómo usarlos, de qué forma, para darle una segunda, una tercera vida a, bueno, pues a los muebles, el mobiliario o todo lo que lo rodea. Eso es una de las vertientes. La segunda, se ha dicho hoy varias veces, pero las empresas son grandes por el equipo humano que tienen. Necesitamos profesionales. El CETEM está trabajando muy duro en ello. Yo veo a CETEM dentro de 10 años como un punto para conseguir fantásticos profesionales. Un punto en el que salgan profesionales con la formación que necesitamos, con la ambición que necesitamos y en las áreas que se necesita, ¿no? Porque si las empresas que estamos alrededor de CETEM son potentes, son punteras, son grandes,
por las personales que tenemos y por la formación, ¿no? Y déjame acabar con una frase, porque me vino ayer y me la guardé para hoy, así que no está un poquito preparada, pero escuché una canción bastante antigua, ¿eh? Bueno, bastante, perdonadme por lo de bastante, porque alguno puede ser casi coetáneo, que decía que no es casualidad que mi hogar esté cerca del Mediterráneo, ¿no? Pues no es casualidad que cerca del CETEN haya fantásticas empresas. No es nada casual. Desde luego que sí. Bueno, habéis soñado alto. Estoy convencida que podéis soñar más alto, pero me lo voy a dejar para mí. Porque, ¿dónde veo yo a CETEN dentro de 10 años? Me dejáis contestar, ¿no? Bueno, pues para empezar, son casi 50, vamos a poner 100 personas, porque hace falta gente para todo esto, ¿verdad? Vamos a poner también que esas personas necesitan un edificio más grande para poder trabajar. Y vamos a poner también que esto me encanta a mí, que se nos resiste ese continente. Bueno, pues esos 5 continentes completos, ¿vale? Vamos, esa es mi propuesta, o es mi apuesta, mejor dicho, para CETEM dentro de 10 años. Alejandro Palao, CEO de Interplas, muchísimas gracias. Esther Castaño, CEO de Sancal, muchísimas gracias por ir trabajando y ganando premios, ¿eh? Victoria Bueno, profesora titular de la UPCT, muchas gracias. Y Gorka Sánchez, responsable de innovación del Servicio Murciano de Salud. Muchísimas gracias a los 4. Podéis ir saliendo. Bueno, vosotras, me voy a permitir, después de... Llevamos ya 1 hora y 15, ¿no? Nos podemos tutear ya. Pues tenéis claro qué es CETEM, todos. Y si no lo tenéis claro, ahora ya sí lo tenéis claro. Pero, ¿y la gente de la calle, los yeclanos y yeclanas, ¿saben lo que es CETEM? Bueno, nosotros hemos salido a la calle y se lo hemos preguntado. Vamos a verlo. Hoy CETEM sale a la calle y vamos a preguntar qué conoce la gente de Yecla sobre nuestro centro tecnológico. ¿Qué es CETEM o qué piensa que hacemos por allí? No tengo ni idea, de verdad que no. Mi nieto va al lado del cole, yo paso por la puerta, veo a toda la gente salir, pero yo no sé lo que hacen allí dentro. Pues lo conozco de verlo por la tele y saber dónde está. Pero por otra cosa, hombre, que hacen cosas buenas, pero otra cosa no. Cuando estuve me gustaron mucho los robots. Me pareció muy interesante la forma que hacen las maquetas con las máquinas 3D. Me informaron de que allí podía ir a echar el currículum porque tenían como bolsa de empleo, también tienen formación, que me estuvieron ofertando cursos de informática. Ir a ferias de muebles y presenta muebles y cosas así. Y me llevaron de visita a CETEM y bueno, me pareció maravilloso, me pareció muy innovador los tableros de alcachofa, la verdad, me gustó muchísimo. Muy bien, porque como que reciclamos, no talamos árboles y reciclamos el medio ambiente. Pues que hace como muebles reutilizando y los prueban para que no se rompen. Pues sé que son centros, no he ido, está aquí en el pueblo, en el Yecla, donde investigáis, donde se investiga sobre la innovación y las nuevas tecnologías en lo que tiene que ver en torno al mueble. Bueno, lo he visto en Teleyecla, pero yo qué sé, no me suena mucho. Pues hombre, lo implantaron en Yecla ya hace bastante tiempo. Hay centros tecnológicos también, pues como el del mármol, el Cejín. Y este es pues, un referente, entonces da gusto que lo tengamos aquí en Yecla. Que es un sitio muy guay, pero lo que más me gustó fue electrónica. Después de ir a CETEM me gustó lo de ser científica. Conocimientos, referentes y apoyo institucional para el desarrollo de un sector que estamos viendo que es muy importante, no solamente aquí en Yecla, sino a nivel nacional e internacional. De los más pequeños a los mayores, quien dice que esta niña no será una futura investigadora que revolucione el tejido empresarial murciano. Y qué importante, como decía, el apoyo de las administraciones en todo este proceso. Nos acompaña hoy Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia. Luis Alberto. Muy buenas noches, querida alcaldesa de Yecla,
querida Remé, presidente de CETEN, querido Pedro, director de CETEN, amigo Puche, diputados y diputadas, miembros, trabajadores de CETEN, director general de formación profesional, y a todos los que habéis venido esta noche a este acto. Primero, hay que dar las gracias a CETEN por tener la deferencia de invitar al Gobierno regional, que tengo el honor de representar esta noche, en este evento tan importante, que es una fiesta de celebración. Fiesta de celebración del 30º aniversario de la fundación de CETEN, que además lo hacemos en el marco, como hemos visto antes, de un acto pues, muy emotivo, en el recuerdo cariñoso y entrañable a Juan Carlos. Yo tuve ocasión de coincidir con Juan Carlos y, desde luego, me pareció un tipo tremendamente enamorado de su trabajo, además de un empresario innovador y, como veíamos antes en el vídeo, absolutamente visionario. Y yo creo que ese carácter que pude adverar en él supo transmitirlo perfectamente a CETEN, la institución que presidió durante 20 años, ¿no? Ese carácter innovador y emprendedor lo transmitió perfectamente a CETEN, y fruto de ese carácter innovador pues son los resultados. Mirad, había un presidente de Estados Unidos, Jefferson, decía una frase que a mí me gusta mucho. Él decía: yo creo en la suerte, porque he comprobado que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Y eso es lo que ha hecho CETEN durante estos 30 años, y ese trabajo ha dado lugar a resultados. Y resultados son palpables y, además, son irrefutables, son irrebatibles. Mira, estamos hablando de un sector, el sector de la madera, en el que trabaja CETEN con sus casi 50 trabajadores ahí dándolo todo día a día, un sector que para la economía regional, me tenéis que permitir que lo diga, porque soy consejero de Economía y tengo que hablar de eso y tengo que hablar de datos y además tengo que sacar pecho de esos datos. Un sector, el de la madera, que engloba a prácticamente 900 empresas que están facturando más de 1.000 millones de euros en el último ejercicio cerrado. Eso es aproximadamente es el 3% del PIB regional. Pero además es un sector que emplea 7.700 personas, más o menos. Y eso es un 11% total del empleo industrial de nuestra región. Y además es un sector que ha exportado en el último año más de 140 millones, 141,8 millones, un 10,4% más que en el último ejercicio. Eso no es suerte, eso no es suerte, como diría Jefferson, eso es trabajo. Y el trabajo da resultados, y los resultados los estamos viendo. Y, como digo, es fruto del carácter innovador y el carácter inquieto de CETEN. Yo he tenido ocasión de conocer a CETEN, también a Arema, que lo he saludado antes a su presidente, y les he visto en los ojos el brillo de la ilusión por hacer cosas. Todos sabéis que son empresarios que tienen sus empresas, que les va muy bien, pero aparte quieren hacer más y quieren posicionar al sector del mueble de la región de Murcia más alto de donde está. Yo creo que no se puede ser, no sé si estáis de acuerdo conmigo, no se puede ser bueno en todo, pero sí se puede ser muy bueno en algunas cosas. Y en la región de Murcia somos muy buenos en el sector del mueble, muy buenos. Y vuelvo a Jefferson, no es casualidad ni es suerte, es trabajo y es dedicación. Por eso, no tengo por más que, en nombre del Gobierno regional, del presidente López Miras, daros las gracias por todo lo que estáis haciendo por la economía de la región. Somos referente mundial en muebles, y lo dice uno que, como decía antes la secretaria de Estado, también puedo decir que los muebles de mi casa son de Yecla. Y, además, no voy a decir cuánto tiempo hace que los compré, porque si no pensaréis que soy muy mayor, pero están en perfecto estado de revista y, además, son intemporales. Son de un diseño, no solo la calidad, sino el diseño, son geniales. Claro, eso nos lleva a que pues tengamos una empresa de Yecla que sea Premio Nacional de Diseño. Volvemos a lo mismo, ¿veis? No es suerte, como diría Jefferson, es trabajo. Por tanto, solamente, como decía, daros las gracias por el trabajazo que estáis haciendo. Y yo siempre que tengo que hablar en nombre del Gobierno, me pregunto a mí mismo, me interpelo a mí mismo. Digo, vale, sí, pero ¿el Gobierno qué hace? ¿El Gobierno regional qué hace? Está muy bien que vengas, que le digas a esta gente que son fantásticos, que hacen su trabajo fenomenal, pero ¿qué aportamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Pues mirad, vuelvo a los números, en mi vocación economista. Vuelvo a los números. El Gobierno regional ha invertido en el sector del mueble en los últimos años 12 millones de euros. ¿Sabéis en cuánto se han transformado esos 12 millones de euros? En inversión productiva, 42 millones. 12 millones de euros puestos en dinero público, 42 millones de euros puestos en la economía regional. No es suerte, es trabajo y es esfuerzo. Por tanto, vista esa rentabilidad enorme del dinero público que estamos poniendo, nuestro compromiso es seguir apoyando a este sector y hacerlo de una forma decidida. ¿Cómo? Siguiendo con los programas de ayudas a estos centros tecnológicos que tanto están haciendo por nuestra región. Pero, además, algo que es fundamental y que nos pedís los empresarios, los del mueble y los de cualquier otro sector, y es facilidades.
¿Sabéis lo que siempre nos dicen los empresarios redundantemente? Lo que me dicen a mí como consejero de Economía. No te pedimos nada, simplemente que no pongáis palos en las ruedas, que nos dejéis trabajar. Es la única petición que hacen los empresarios de esta región, dejarnos trabajar. ¿Qué hacemos nosotros? Intentar simplificar el trabajo y facilitar el trabajo de los empresarios. Y para eso, en los próximos días, junto con, también no he saludado al secretario general de CROIN, el secretario general de la Cámara de Comercio, junto con las principales asociaciones empresariales, vamos a presentar la cuarta ley de simplificación administrativa. Una ley que lo que pretende es que cualquier empresario que en Yecla, que en la región de Murcia, quiera montar un negocio, no encuentre dificultades y lo pueda montar de manera rápida y con poco coste. Porque al final lo que queremos es que muchas empresas vengan a Yecla, porque eso, como os contaba antes, genera rentabilidad y genera empleo. Por tanto, simplificación administrativa adicionada con una fiscalidad moderada. Una fiscalidad moderada que no suponga para los empresarios un sobrecoste o un sobreesfuerzo. Si generamos riqueza, generamos empleo, generaremos mayor recaudación tributaria y, por tanto, esto será bueno para todos. No asfixiemos a los empresarios, démosle facilidades. Si a ellos les va bien, al Gobierno le va a ir bien y al conjunto de los ciudadanos le va a ir bien. Y, por último, y como también soy el consejero de Transformación Digital, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que vamos a hacer desde el Gobierno? Pues por anunciaros que los próximos días 27 y 28 de noviembre, a través de una iniciativa conjunta de la Fundación Integra, que forma parte, está incluida en la consejería que tengo el honor de dirigir, vamos a desarrollar con CETEM, la Fundación Integra, los próximos días 27 y 28 de octubre vamos a celebrar este evento que tenéis aquí a mi espalda, que es el evento Tecnohabitat. Un evento en el que vamos a poner a disposición del sector toda la tecnología digital que hay en este momento en el mercado. Os estoy hablando de inteligencia artificial generativa, os estoy hablando de herramientas inmersivas, de realidad aumentada, para que podamos seguir ese proceso de innovación del que estábamos hablando antes. Durante dos días, 27 y 28, vamos a poder ver las técnicas más innovadoras aplicadas a un sector tan importante como el sector de la vida. Por tanto, como veis, apoyo decidido del Gobierno regional, porque los resultados se ven, son visibles y no son fruto de la suerte. Lo que queremos y a lo que nos comprometemos es a seguir caminando con vosotros, a seguir apoyando a este sector tan importante y a hacer cada vez más grande nuestra región de Murcia. Así que muchas felicidades por estos 30 años y a por otros 30 años más llenos de éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Venga, vamos a hacer el check. Partners, importantes. Procesos de investigación, importantes. Aplicación práctica de esa investigación, importantísima, ya lo hemos visto. Pero ¿y nuestra gente? La que pone sus ideas, su tiempo, su corazón, su roa-roa de no me puedo dormir por las noches porque me he dejado a medio hacer una cosa y tengo que entregarlo mañana, ¿verdad? ¿Qué sería el centro tecnológico sin sus trabajadores y trabajadoras, sin su equipo directivo, sin todas esas personas que trabajan de forma coordinada y en equipo y logran resultados? La innovación es como un lienzo en blanco. Cada idea es una pincelada hacia el futuro. En el equipo de CETEM hay quienes facilitan la vida a las personas convirtiendo los hogares en más inteligentes. Otros nos conectan con todo el mundo. Y hay quienes consiguen que las cuentas cuadren. Están los jefes. Y las que intentan comunicar al mundo quiénes somos y qué hacemos. Los que comprueban que no nos vamos a quedar con la pata de la silla en la mano.
los que apoyan la industria desde dentro, haciéndola más competente. Aquellas que nos forman para seguir avanzando. Están los que trabajan para hacer del mundo un lugar más sostenible. En CETEM no solo imaginamos el futuro, lo construimos. Cada proyecto es una oportunidad para transformar la innovación en soluciones tangibles para la empresa. Qué gente bonita se ha visto en ese vídeo, ¿verdad? Bueno. Pues ya solamente me queda desear que todas esas desideratas que decíamos que será de CETEM en 10 años se hagan realidad, que todas esas ensoñaciones se consigan. Desde luego hay que soñar fuerte, hay que soñar alto y hay que trabajar mucho. Eso también, con el empuje de todos y de todas lo conseguiremos seguro. Y a mí, bueno, solo me queda darle las gracias por este ratico tan entrañable e interesante que hemos pasado juntos en nombre de CETEM y feliz cumpleaños. Nos vemos en 10 años.